Ellos son Yuyubas, llevan casi 30 años participando en el Carnaval de Badajoz y este año van a correr mucho en el desfile, así es que no se lo pierdan. El año que viene cumplen 30 años dentro del Carnaval de Badajoz. Ellos son Yuyubas y este año van de cuento. Concretamente, Alberto, buenos días. ¿De qué? Buenos días, pues vamos de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Es la temática que hemos escogido este año. ¿Por qué? Cuéntame, porque además tú eres el encargado este año de diseñar el traje, aparte del presidente de la comparsa. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido esta temática? Bueno, pues la verdad que el tema de las temáticas está un poco explotado ya hoy en día, ¿no? Hay tantos grupos y tantos años e incluso llegan a coincidir muchas de ellas. Es un tema que nos gustó, nos pareció que podría dar bastantes juegos, además con el tema de un disfraz diferente y demás. Y bueno, pues es el tema que hemos elegido, además creemos que podemos meterle mucha marcha. De hecho lo hemos visto porque acabamos de presenciar el ensayo y una marcha y un ritmo muy potente, parece que no, que es muy timidita Caperucita, pero los ritmos son muy movidos y además muy marcados. Sí, la verdad que Caperucita de tímida tiene poco este año. La idea es un poco de desparpajo y diversión y potencia, ¿no? Que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Para animar al público y animarnos nosotros mismos, ¿no? También salimos a disfrutar. De eso se trata. Bueno, nos imaginamos un traje con colores rojo, blanco, coletitas, no sé, ¿qué me puedes adelantar? Vamos a centrarnos un poquito en el traje, que como lo has diseñado tú, pues coméntame qué telas habéis utilizado, qué colores predominan. Bueno, pues en el caso de la Caperucita llevamos un terciopelo rojo, muy bonito, con pasamanería acorde al tema y como tú dices, pues una camisa, una minifalda y ese es el rollo picaresco un poco que lleva la Caperucita este año, con su caperuza, claro, y alguna cosita más que llevan también. O sea, que es un tipo reconocible, ¿no habéis mezclado el típico tipo de Caperucita con fantasía, sino que es Caperucita, Caperucita? Le hemos metido algunos toques de fantasía, pero realmente predomina un poco la Caperucita, Caperucita, como tú bien has dicho, sí. Bueno, ¿cuál es el lema de Yuyubas? ¿Cuántos integrantes estáis? ¿Se ha habido nuevas incorporaciones? ¿Se ha habido bajas? Pues este año no llegamos a los 70, estamos 67, 68. ¿Una de las menos numerosas? Una de las menos numerosas, pero bueno, realmente el grupo es el que está y nosotros lo pasamos bien los integrantes que estamos y bueno, cada año vamos sumando, a veces por circunstancias pues también restan, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene su vida, estudiantes, gente que, en fin, las circunstancias, ¿no? Pero siempre tenemos un grupo, aparte de lo que es la comparsa, siempre de allegados, amigos, familiares que están siempre con nosotros, o sea que al final nos juntamos mucha gente. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el lema, cuál es el objetivo de este 2017 y bueno, de los años anteriores también de Yuyubas, aparte de pasarlo bien, divertirse? Nosotros, nuestro objetivo principal es sacar la comparsa a la calle porque la gente que está metida en esto sabe que es un logro, de hecho, ¿no? Solamente sacarla a la calle. Y bueno, el pasarlo bien, el animar el carnaval de Badajoz. Nosotros apostamos siempre, por ejemplo, el sábado de carnaval, quedarnos en Badajoz a mediodía, animar lo que es la ciudad y animar lo que es nuestro carnaval, ¿no? Y la verdad que pues es el objetivo, animar, pasarlo bien, sacar la comparsa a la calle, como ya te digo, es un logro y nada, hacer más grande el carnaval. Que de eso se trata, de hacer más grande el carnaval y para eso hay que salir los 5 días de carnaval, ¿verdad? No solamente el domingo. Así es. Nosotros desde el viernes con los chiquitillos hasta el martes que enterramos las sardinas estamos a tope. Por las calles, de hecho, el año pasado nos dieron el premio a la comparsa más vista. Y nada, pues esperemos volverlo a conseguir este año. José, buenos días. Buenos días. Encargado de la música. ¿Qué tenemos este año? Unos ritmos muy potentes, ¿eh? Que lo acabo de escuchar en el ensayo. Este año llevamos unos 8 minutos, que en total son unos 5 o 6 ritmos, que como tú bien has escuchado, muy cañero, que como había comentado Alberto, como vamos de tema de Caperucita, pues como Caperucita siempre corría del lobo, nosotros hemos hecho una música más o menos para Caperucita, para que pueda correr. Sí, pero todos conocemos el cuento de Caperucita y parece un cuento así como muy suave, que Caperucita es muy, muy tímida, muy tranquila, el lobo es el que va detrás suya, efectivamente, pero claro, también puede dar lugar a equivocación, es decir, que nosotros nos imaginemos que va a ser una música lenta, tranquila, y no, es todo lo contrario. Nosotros lo que hemos hecho es sorprender a la gente de que, claro, el cuento de Caperucita es que va con miedo a casa de su abuelita y nosotros lo que queremos hacer es transformarla al revés, de poner que sea todo de miedo, que desde el principio el lobo vaya con miedo a buscar a Caperucita. ¿Cómo empezáis a ensayar? ¿Quiénes son los que crean los ritmos dentro de la comparsa?
¿Cómo se trabaja? Porque, hombre, es difícil, soy gente que no estáis dedicada a ello profesionalmente, al tema de la música, entonces sacar los ritmos parece que no, pero es difícil. Sí, la verdad que sí, nosotros empezamos en agosto, septiembre, un grupo de 6-7 personas preparando todo y luego a mediados de octubre, como mucho, ya enseñamos al resto. Y luego, como tú dices, nosotros en verdad es que ninguno sabemos de música. A lo mejor algunos, yo estudiamos un poquito de música, pero lo justo para poder sacar algo. Nosotros no somos expertos. ¿Cuántos años llevas bueno, tú eres el que lleva un poco la batuta y la voz cantante aquí dentro de la música. ¿Cuánto tiempo llevas? Este es mi primer año. Yo he estado en otras comparsas. ¿Eres novato? Llevando la música aquí, sí. Yo estuve también en otras comparsas, ya por un poquito metido el tema de la música. Pero llevándola ahora solo, este es mi primer año. ¿Y cómo lo estás llevando? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo creo que bastante bien. Al principio con un poquito de agobio, porque ya eres tú el que tienes que comerte la cabeza, de sacar todos los ritmos, de cuadrar a la gente, los instrumentos, pero con el tiempo, con la ayuda de los que más ayudan, pues tira para adelante. ¿Cuáles son los instrumentos más importantes dentro de la música, los que más suenan y los que tienen que sonar? Pues ahora mismo, de hoy en día en el carnaval, lo más importante son el tema de las baterías y la parte de melodía. Yo creo que sin ellos ahora mismo, yo creo que no podemos hacer nada. Se ha innovado mucho dentro de la música en el carnaval, ¿verdad? Que antes eran ritmos pues muy marcados, casi todos llevabais lo mismo, y ya es que hay una innovación en cada comparsa que es espectacular. Sí, antes, hace unos 5 o 6 años, era todas las comparsas, cuando nos juntamos por las noches, pues hacíamos todos los mismos ritmos en un corro, y ahora cada uno tiene su música, tiene su estilo, y ya pues de ahí pues esa parte como que no hemos desalojado unos de los otros. Es positivo, porque así, hombre, os diferenciáis unos de otros, que eso es importante. Sí, es positivo, la verdad es que sí, pero ahora el tema de lo que es el carnaval, de estar todos juntos, pues ya es un poquito más difícil de que estemos todos juntos tocando. O sea, que se tiene su parte positiva y negativa, sí. Porque sí que es verdad que bueno que cada uno pues llevéis vuestra música, acorde con la temática que lleváis ese año, que es diferente del resto de comparsa, pero a la hora, dices tú, de juntaros en las calles de Badajoz, en la plaza de Bocatín, que es tradición, por ejemplo, que todas las comparsas os juntáis ahí en un momento determinado, ya no es lo mismo, hay una separación. Ay, sí, porque antes sí, cada uno se cogía su instrumento con su peto, nos íbamos todos juntos, y ahora ¿qué vas a poner todos los carros juntos? Eso ya es que no, además que llevado es que no cabemos ya. Es que antes se llevaba la música colgada, que es algo en lo que se ha avanzado en los últimos años y que también ha sido parte positiva y también tiene su parte negativa dentro tanto del desfile como a la hora de moveros por las calles de Badajoz, de salir, o sea. Eso sí, es verdad, antes cuando tú tenías tu peto y tu instrumento colgado, pues decías, vamos a tal sitio, pues nosotros cogíamos y íbamos todos para allá, ahora tenemos que quedar todos en un sitio concreto para poder que quepa el carro y solo ir por el calle, que el carro pueda entrar. Lorena, integrante de Yuyubas y encargada del baile. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días. ¿Qué me puedes contar de este baile de Caperucita? Bueno, pues primero decir que la encargada, la verdad, que es Diana Beltrán, yo soy su segunda de a bordo y ella por motivos personales no puede estar hoy aquí con nosotros. Pero vamos, esto todo es trabajo de ella. Este año Yuyuba se sale de todo lo tradicional, de todo, y adaptamos este año la coreografía a un cuento infantil donde caben dos personajes de este cuento, y claro, hacer una coreografía para dos integrantes de un cuento es un poco más difícil porque tienes que meter la protagonista y claro, y a quien la persigue. ¿Que todos sabemos quién es? Sí, por supuesto. Así que nada, pero este año mucho movimiento, mucha caña y mucha movilidad en el traje. Y bueno, es nuestro trabajo de este año. ¿Es un traje llevadero a la hora de bailar? Porque es verdad que en estos últimos años predomina mucho eso, es decir, trajes que pesen poco y que sean manejables para poder bailar muy mucho en el desfile. Sí, precisamente por eso este año hemos decidido hacer un traje de estas características, porque el año pasado tuvimos muy poquita movilidad por el culpa del traje. Nuestro gorro nos pesaba 4 kilos y llevábamos una serpiente detrás que era igual de larga que nosotros. Entonces nos cortaba mucho los movimientos a la hora de bailar. Este año lo primordial que teníamos era traje sencillo por lo económico y a la misma vez para poder tener más movilidad a la hora del baile. Porque sí que es verdad que los carnavales van cada año avanzando y lo que te pide últimamente el desfile es muchísima movilidad en la coreografía. Entonces sí, un traje bastante cómodo y bastante bien de llevar, zapatos, todo. Tú has vivido la evolución del carnaval a lo largo de estos más de 30 años. ¿Qué me puedes comentar de esta evolución que has sufrido? ¿Ha sido positivo? ¿Tiene partes negativas?
¿Cómo lo ves tú? Yo desde mi punto de vista personal, a ver, claro, todo evoluciona y la evolución, a ver, yo la veo positiva en algunos puntos. ¿Como por ejemplo? El tema del baile, de adaptar una temática a tu coreografía, a tu disfraz y a tu música, porque tú puedes, digamos, a lo mejor mostrar mejor tu trabajo, ¿no? Y lo que tú quieres representar. Pero sí que es verdad que a la hora de, por ejemplo, los trajes, si la identidad del Carnaval de Badajoz son trajes que no estén vistos, trajes originales, gorros grandes, y eso se está perdiendo, poquito a poco se va perdiendo, porque buscamos la comodidad para poder enseñar nuestro trabajo mejor, y eso lo vamos perdiendo poco a poco. Y se pierde vistosidad. Sí, y esto se caracteriza por lo más vistoso de los carnavales. ¿Vamos a disfrutar con Yuyubas? Sí, yo creo que sí, por lo menos nosotros lo vamos a hacer, y si nosotros lo hacemos, yo creo que el que está al lado se le reflejará. Pues de eso se trata, de hacer disfrutar al público que este domingo, día 26, van a ir a ver a Yuyubas y al resto de comparsas y que van a disfrutar muchísimo con ellas, así que no os lo perdáis, Yuyubas.